Y bueno, para hablar un poco también de historia, por supuesto, los Juegos Olímpicos, a ver este material que les preparamos acerca de pues, situaciones olímpicas que se han dado a lo largo de todos estos años de historia, precisamente los Juegos Olímpicos. Aquellas horas de septiembre de 1972 marcaron para siempre los Juegos de Múnich y la historia del olimpismo. El secuestro y posterior asesinato de 11 deportistas israelíes a manos de un comando de terroristas palestinos ha sido uno de los episodios más terribles que haya vivido jamás el deporte. La noche del 4 de septiembre, los deportistas israelíes habían disfrutado de una salida por Múnich. Cerca de las 4:30 de la madrugada, 8 miembros de la organización terrorista palestina Septiembre Negro se introdujeron a la Villa Olímpica vestidos como si fueran deportistas. Inmediatamente se dirigieron hacia el pabellón 31, donde se alojaban en dos habitaciones del segundo piso los deportistas y entrenadores de Israel. El primero en percatarse de que algo extraño ocurría fue Moshe Geinberg, entrenador de lucha libre, quien oyó un ruido tras la puerta de una de las habitaciones. Al observar que alguien armado la abría ligeramente, se abalanzó sobre la misma, dando un grito de alerta mientras intentaba cerrarla forcejeando con los terroristas. Su valerosa acción permitió que 9 de sus compañeros tuvieran tiempo de despertarse y escapar por las ventanas. Gracias a él, salvaron la vida. Weinberg murió acribillado, como también murió el halterófilo Joseph Romano, quien plantó cara a uno de los terroristas con un cuchillo de cocina. Los otros 9 integrantes de la delegación israelí fueron tomados como rehenes. A las 5 de la mañana del día 5, la policía alemana recibió las demandas de los secuestradores, quienes exigían la liberación de 234 palestinos presos en cárceles de Israel, así como un avión que les trasladara a algún lugar seguro de Oriente Próximo. Además, impusieron un plazo. Si en 3 horas no se satisfacían sus demandas, ejecutarían a los rehenes. La respuesta del gobierno de Israel fue inmediata y contundente. No habría negociación. Los secuestradores ampliaron de 3 a 5 horas el plazo para ejecutar a los rehenes y decidieron pedir aviones para trasladarse al Cairo. Las autoridades alemanas fingieron aceptar el acuerdo con la intención de tenderles una emboscada en el aeropuerto. Se inició un caótico intercambio de tiros que acabó con la vida de 2 de los terroristas y de un policía situado en la torre de control. El piloto de uno de los 2 helicópteros logró escapar, pero no así los rehenes que permanecían en el interior de los aparatos, atados brazos en alto al techo. Al quedarse sin munición los tiradores, la situación se calmó durante unos minutos. Minutos de tensa espera que terminaron en cuanto la policía alemana logró rearmarse. Entonces, se volvió a exigir a los secuestradores la rendición. En ese momento, cerca ya de la medianoche, comprendieron que era el fin y decidieron morir matando. Uno de los secuestradores saltó del primer helicóptero lanzando una granada a su interior, donde permanecían 4 deportistas israelíes y el piloto. Todos murieron en el acto. Otro, en el segundo helicóptero, usó su metralleta para acribillar a los 5 rehenes que estaban con él. En el tiroteo posterior, la policía abatió a 3 terroristas palestinos y capturó a los otros 3 que sobrevivieron. Era el punto y final a 20 horas de terror que dejaban como balance la muerte de 11 deportistas y entrenadores israelíes, 5 de los 8 secuestradores, un policía de la policía alemana y uno de los pilotos de los helicópteros. La tragedia, seguida en todo el mundo a través de la televisión, tendría graves consecuencias futuras. De manera sorprendente, y a pesar de las numerosas voces que pidieron su suspensión, la competición olímpica siguió su curso casi con normalidad. Tan solo las pruebas del 5 de septiembre, el día en que todo ocurrió, fueron aplazadas. Además, el destino quiso que los juegos se reanudaran con las pruebas de halterofilia, entre cuyos participantes deberían haber estado 3 de los asesinados. Luis Omar Morales, Zona Franca. Pues ahí está uno de los capítulos que se escribieron justamente en los Juegos Olímpicos. Por supuesto, pues una situación complicada la que se vivió ahí en Múnich. Y ahora en la actualidad pues vemos situaciones que a lo mejor no a ese grado, pero bueno, pues también situaciones lamentables. Por lo pronto, ahora en Río 2016 ya van 2 casos de 2 atletas que son acusados de acoso sexual por, dentro de la Villa Olímpica, y bueno, la policía local, la policía brasileña, tiene que actuar. Uno fue un dos boxeadores precisamente, uno de Turquía y uno de Namibia, que precisamente fue el abanderado de esta delegación. Por lo pronto, pues son de estas situaciones que se generan pues extradeportivas dentro de, por lo menos en estos Juegos Olímpicos de Río 2016. Bueno, son situaciones que rebasan al olimpismo. Esta historia de Múnich yo creo que marcó la historia de los Juegos claro. Olímpicos, marcó también dentro de la organización, la logística que tiene que seguirse para proteger las villas olímpicas a tal grado como si estuvieran prácticamente en un estado de sitio. Pero esto es lo que motivan estas cuestiones extradeportivas, prácticamente distorsiones políticas que se vuelven ya un conflicto violento.
Y pues yo creo que el tema no dejará de ser este tipo de conflictos entre países que llegan a manchar el deporte internacional, que llegan a manchar una competición que precisamente lo que busca es eliminar si no las fronteras, por lo menos sí las fronteras de la intolerancia, eliminarlas de esa forma. Y pues, desgraciadamente es un conflicto que continúa aún todavía hasta nuestros días, que pareciera no tener fin, conflictos entre Palestina e Israel, en esa ocasión reclamando un territorio como es la Franja de Gaza, que estaba ocupada por israelíes. Ahora ya es prácticamente una zona neutral, pero no deja de ser una zona de conflicto. Lo importante es que estos no lleguen y que no rompan la barrera del olimpismo, que su naturaleza de por sí es de pacificación. Claro. Y evidentemente que estos atentados en particular, una de sus tristes, si lo queremos ver así, enseñanzas que le ha dado a los Juegos Olímpicos posteriores y particularmente a las últimas ediciones que nos ha tocado vivir a nosotros, es el miedo. Los Juegos Olímpicos se organizan con mucho miedo de cualquier tipo de atentado. El día de ayer, por ejemplo, veíamos a varios compañeros de los medios siendo evacuados del Centro de Transmisiones Internacionales por una supuesta amenaza. Nunca se definió de qué era la amenaza. La realidad es que los compañeros de la media tuvieron que salir de las instalaciones. Pero también el día de ayer yo me quedo con dos imágenes en particular, dos fotografías. Una era un par de gimnastas, una de Corea del Norte, tomándose una selfie con una gimnasta de Corea del Sur, que evidentemente dices, eso es el espíritu olímpico. Y en la segunda, que nos demuestran las dos realidades distintas con las que se pueden enfrentar esos Juegos Olímpicos, es en el voleibol de playa, una atleta, me parece, alemana, contra una chica de Egipto, peleando el mismo remate, pero con claras diferencias. La atleta alemana viste el bikini que es de su selección, mientras que la atleta egipta lleva pues todavía la burka en la cabeza, unas mallas que apenas le dejan ver los tobillos, que sabemos que es un punto muy, muy criticado en el Medio Oriente, ¿no? Son dos realidades que también están quedando enfrentadas en estos Juegos Olímpicos, pero que dejan una enseñanza bastante, bastante agradable, bastante plausible también para los comités organizadores y para los atletas en sí, ¿no? Que se enfrentan a estos Juegos como lo que son, como el espíritu olímpico, el sentido deportivo y nada más. Y que al final de cuentas Brasil ha tenido unos Juegos Olímpicos bastante complicados en temas políticos, en temas económicos y logísticos. Afortunadamente, y hasta el momento, no hemos tenido repercusiones en el terreno olímpico como hablamos, pero sí Brasil se le veía en el panorama unos Juegos Olímpicos muy bravos, con problemas de marchas, con problemas de bastantes también quejas ahí de la población brasileña, que ciertamente no vive el mejor momento en cuanto a temas económicos y sociales, pero que bueno, afortunadamente hemos podido hablar mucho más de los temas que están sucediendo en los campos, en los terrenos de competencia, que de lo que se podría haber previsto para los temas sociales y en el contexto de estos Juegos Olímpicos. Así es. Hubo otra fotografía también muy explícita en este tenor, pues, de lo complejo que han sido el desarrollo de estos Juegos Olímpicos, que era justamente una fotografía en donde en primer plano habían unos niños de espaldas observando cerca de lo que parecía unas favelas, pues niños pues en clara situación de pobreza, observando a lo lejos la inauguración, ¿no? Y se veía, por supuesto, el estadio en donde se realizó la inauguración de los Juegos Olímpicos, pues con todo el colorido, ¿no? De todas estas luces, también dentro de esta situación que se ha generado, y por supuesto los intentos de apagar la llama olímpica, que hubo demasiados, se perdieron la cuenta de cuántos, pero muy atropellada el traslado de la antorcha olímpica, que de hecho la idea original pues era precisamente que pasara por zonas populares para integrarlos a la fiesta olímpica. Pues fue muy costoso porque se hizo sin presupuestar precisamente la efervescencia social. Ya se había tenido una probadita desde hace mucho tiempo, desde la Copa Confederaciones de fútbol, comenzaron las protestas multitudinarias en 2013, después en el Mundial y ahora en los Juegos Olímpicos persiste esa efervescencia. Un gobierno brasileño que no apuesta pues a pacificar primero la situación interna para poder trasladar esto hacia afuera, ya con estos eventos de gran calado, no lo han logrado hacer.
es muy difícil la situación. Claro, gracias. Y bueno, antes de terminar, también para dar un paso, un repaso a pues, lo que ha sido la actividad mexicana a lo largo de los Juegos Olímpicos, ¿no? México pues está muy por debajo pues, de las potencias en cuanto a la consecución de medallas. Únicamente se han ganado en su historia pues, 13 medallas de oro. Y pues precisamente las primeras dos medallas que se obtuvieron pues vino de una disciplina en la cual bueno pues México pues tal vez no está tan acostumbrado. Digo, siempre ha tenido, no es comercial, sobre todo esa parte. Pero sí. Se tiene un nivel impresionante desde hace mucho tiempo gracias a la Escuela del Ejército Mexicano. Exactamente. Así que siempre vinculado con la disciplina militar. Las medallas fueron en Múnich 36. Fueron las primeras medallas para México de oro. Precisamente no recuerdo si era sargento o general, pero Humberto Mariles. Sí, claro que sí. El capitán Humberto Mariles. Pues consiguió dos medallas justamente en la equitación, ¿no? Fueron las primeras dos medallas y de hecho, pues es hasta la fecha el único mexicano capaz de ganar dos medallas de oro en la historia de los Juegos Olímpicos, ¿no? Aquí vemos fotografías. Humberto Mariles, pues con estas dos pruebas, una fue en individual y otra por equipos. Otra por equipos. No, bueno, Humberto Mariles dejó sentada muy bien la escuela de la equitación en el Ejército Mexicano, que continuó con esa misma tradición. El tema es que a veces el brinco, vamos, de la escuela militar, que tiene sus propias competencias, que tiene su propio circuito, incluso a nivel internacional, ya no hacen el traspase para lo que es el deporte federado. Entonces ahí es donde cambia muchísimo y ese ya es de repente esa desconexión. Pero bueno, la equitación en México tiene una escuela con muchísimos laureles. Sin embargo, bueno, esta es la que queda como la punta de lanza y el ejemplo. Y en un momento en el que pues, México tenía complicaciones importantes, complicaciones en el ámbito político, en el ámbito social, todavía no se restablecía muy bien la economía mexicana, pero sí tenían una escuela militar muy bien cimentada. En esos instantes el gobierno mexicano pues, pasaba por lapsos muy, muy turbulentos. Uh-huh. Por aquellos años de historia, pues, bueno, pues, terminaba el Maximato, comenzaba el gobierno de Lázaro Cárdenas y él fue el que revaloró muchísimo las escuelas militares y pues dieron ese resultado, ¿no? Ese impulso con esas dos medallas de oro, que pues dicho sea de paso, causó una gran, gran algarabía y una gran felicidad en esos años que mucho necesitaba el país. Claro, ya debe ser fácil imaginarlo tal vez, pero muy difícil de darle la proporción que en ese momento tuvo para la sociedad. Yo me imagino que pudo haber sido un verdadero elixir, un trago súper dulce para la sociedad en general. Pero a generaciones como las de ahora, que tal vez un chico de 8 o 9 años no te va a saber decir absolutamente nada de estas primeras medallas, pueden servir como una interesante motivación. México, el mismo México que estamos viendo con complicaciones ahora en temas deportivos, en los Juegos Olímpicos, en algún momento tuvo esa ventaja de tener un mismo atleta que pudiera ganar dos medallas de oro, ¿no? Es una motivación. Tal vez para decir si pasó antes, que tal vez las condiciones sociales históricas eran muy diferentes, ¿por qué no puede pasar ahora? ¿No? Es una enseñanza muy importante que podrían tener los atletas más jóvenes de este país. Si se voltea un poco hacia atrás, al pasado, el pasado siempre da un punto de referencia y como dicen, ¿no? La historia está obligada a repetirse. Y donde nos hablamos que, bueno, teniendo todo este panorama del que ya hablamos en esta mesa, temas federativos, temas psicológicos, temas también de talento, pero también están los temas históricos. Todo esto puede ser una amalgama justamente para las nuevas generaciones de deportistas, de que ya se pudo en el pasado, de que se está pudiendo en el presente y de que seguramente más adelante vamos a tener mucho más logros, obviamente, si bueno, pues seguimos estas líneas del deporte, tanto los directivos como los deportistas, como incluso los que somos fanáticos de estos deportes. Me parece que México tiene las condiciones para más adelante poder aspirar no a hacer un papel medianito en Juegos Olímpicos, sino ir poco a poco tomando mucho mayor protagonismo, ciertamente pues en las disciplinas que mejor se nos dan, por ejemplo los clavados, que bueno, pues es donde más preseas tenemos históricamente, ¿no? Así es, estas medallas fueron en Londres 48, Humberto Mariles fue justamente en la prueba individual y en la prueba por equipos, además de Humberto fue Rubén Urisa y Alberto Valdés. Esas fueron las primeras medallas de México, el metal dorado por supuesto, y después nos tuvimos que trasladar hasta Melbourne 56 cuando bueno pues Joaquín Capilla también por fin consumó ahí la medalla de oro en la disciplina de clavados. Ya había ganado una
de plata, una de bronce, y bueno, pues ahí justamente en Melbourne, pues pudo pues conseguir esta medalla de oro. Joaquín Capilla, sin lugar a dudas, pues el mejor deportista mexicano en la historia de los Juegos Olímpicos, con 6 medallas obtenidas con 4 medallas obtenidas de manera individual, y que bueno, pues lamentablemente, a pesar de que pues entregó estos resultados, pues hace poco pues falleció lamentablemente Joaquín Capilla, pues prácticamente en la miseria, ¿no? Muy sí, poca atención que se le dio a Joaquín Capilla después de obtener estos logros, y que bueno, pues lamentablemente murió de esa forma, pero bueno, deja esos resultados, ¿no? La gran escuela de la natación comenzó con Joaquín Capilla, y me atrevería a decir que terminó con Joaquín Capilla, una Federación Mexicana de Natación que no le dio el reconocimiento que se merecía, una federación que prácticamente lo dejó de lado, lo dejó en el abandono. Es un baluarte y fue prácticamente un regalo de parte de Joaquín Capilla, que únicamente él, con sus elementos, con sus recursos, logró perfeccionar lo que en ese momento era una de las grandes disciplinas del olimpismo, que hoy sigue siendo una de las grandes disciplinas del olimpismo y que se va desatendiendo. Ojalá que los clavados en México no sigan el destino fatal de la marcha mexicana, que también tuvo su época dorada y que hoy desatendida, hoy abandonada, pues prácticamente ya no nos da una sola presea. Esto es lo que nos queda, el recuerdo de la gran clase, la gran disciplina y la gran interés de un Joaquín Capilla, iniciador de la gran escuela de natación y de clavados en México. Ahí sí habrá que ponerle un asterisco muy claro, muy marcado a la Federación Mexicana de Natación. Ahora lo vimos, ¿no?, con algunas decisiones difíciles de entender para elegir a los clavadistas que irían a estos Juegos Olímpicos. No tanto por defender la figura de la guanajuatense Laura Sánchez, que no le tocó ir a esta justa olímpica, pero sí con claras demarcaciones en algunos puntos de la convocatoria, donde algunos atletas simple y sencillamente no se enteraron que tenían que ir al Estado de México a hacer un selectivo, que tenían que estar después en el CENAR para hacer otro selectivo. Hubo denuncias de que algunos atletas no fue ningún visor de la Federación Mexicana de Natación a ver su trabajo. Entonces, sí hay allí que poner mucha atención. Talento en México existe en los clavados. Yo creo que es uno de los deportes del ciclo olímpico en el que podemos decir México es potencia en competición, ¿no? Se le ha podido ganar a figuras internacionales, se le ha podido vencer a los chinos en más de una ocasión. Joaquín Capilla da un punto de referencia importante, ¿no? Nadie es invencible cuando se habla de deporte. Nada más que hay que vincular todos los esfuerzos para el mismo bien en el deporte mexicano, para entonces sí que todas estas enseñanzas tengan un fruto tangible, que podemos decir, bueno, sí, se le ganó, estuvo cerca tal vez, pero si no hay una medalla para las autoridades y la sociedad en México en general, pues es difícil de comprender, ¿no? Se buscan esos frutos tangibles que también vienen de la experiencia que han dejado este tipo de figuras. Y de Joaquín Capilla también mencionar que, bueno, no es un logro menor ser el primer mexicano en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos bajo cualquiera de las condiciones que éstas sean. Y como lo mencionabas tú, Javier, tristemente termina, pues parece que dándole un premio nacional del deporte ahí como más ya porque se nos iba tristemente el premio de... Esa fue la razón, ¿eh? Sí. Esa fue la razón. El premio de 2009, él muere en 2010, entonces, bueno, no entiendes cómo una de las más grandes figuras del deporte olímpico en nuestro país, pues terminas por darle un premio ya más bien porque vas de salida que por realmente un reconocimiento. Y nada más para ponerle ese postdata, un reportaje periodístico que exhibía las condiciones en las que vivía Joaquín Capilla fue el detonante para que se le entregara esa medalla. Nada más para que veamos los niveles en los que se maneja el deporte mexicano. Fuera, vamos, es más por la reacción mediática. Sí, claro. ¿Sí? Que por el reconocimiento real. Y yo insistiría, los que debieron de haber pugnado por ese reconocimiento, y realmente, vamos, vamos, ¿cuánto gasta el gobierno mexicano en pensiones para expresidentes? Claro. ¿No? No le puedes dar una ayuda, un apoyo a alguien que entregó muchísimo al deporte mexicano, al país entero, no solamente cuando ganó las medallas, posteriormente cuando se retira, él mantiene esa convicción de seguir creando de talentos deportivos. Muchos clavadistas ganaron y tuvieron ese fogueo internacional y ese ejemplo gracias a Joaquín Capilla, que nunca se despegó. Y bueno, a la vuelta de los años, la malagradecida nación no le regresó lo que tanto entregó.
Y bueno, nada más para terminar, por supuesto, estas fueron las primeras medallas de oro y ahora digo, la última medalla de oro, que pues realmente fue una sorpresa, porque pues sabemos que en Juegos Olímpicos pues los deportes de conjunto a México simplemente no se le dan, más allá de que del primer, únicamente ha habido dos medallas, el bronce en la disciplina de básquetbol en Los Ángeles 32, que me parece también, por supuesto, fue una sorpresa. Y bueno, pues este oro en la edición pasada de los Juegos Olímpicos en Londres 2012, que si bien fue pues un gran trabajo, me parece, siempre criticaba el fútbol, ¿no?, en primera instancia, porque bueno, pues sabemos que es el deporte autosustentable por excelencia en todo el mundo. Entonces, pues aquí si no cabe la situación de pues es que no hay apoyos, ¿no? Al contrario, aquí me parece que el fútbol se alimenta solo, y conseguir el oro al mando de Luis Fernando Tena, con jugadores pues que venían, por supuesto, desde la consecución del primer lugar en el campeonato mundial de sub-17 en el 2005 y algunos otros tantos jugadores de otras generaciones, pues me parece que pues al final de cuentas fue un gran resultado, aunque bueno, pues me parece que a partir de ahí pues se perdió un poco el seguimiento justamente con estos jugadores. Lo que tiene el fútbol es que lo único que tienen que hacer para que las cosas salgan bien como salieron en 2012 es cumplir el proceso como debe de ser. Esa selección que ganó la medalla de oro en Londres 2012, paradójicamente es la única que ha seguido la consecución del ciclo olímpico. Oro en centroamericanos, oro en panamericanos, oro en Juegos Olímpicos. Esa es la fórmula que siguieron países como España, que llegó al campeonato mundial, ganó el primer lugar en la Euro y también hizo un papel destacado en los Juegos Olímpicos. Ese proceso deportivo, la federación solamente tiene que disponérselo a hacer. Desgraciadamente otras disciplinas no lo han podido hacer porque les falta el sustento económico. Claro. Ese sustento económico sí lo tiene el fútbol, sí lo tiene la Federación Mexicana de Fútbol, y lo único que tuvo que hacer es seguir el librito. Y ese librito que tanto trabajo le cuesta al Comité Olímpico Mexicano, a la Confederación Deportiva Mexicana y a la Comisión Nacional del Deporte. Claro, y como lo mencionaba, se siguió un proceso olímpico como tal, pero también se le dio, se respetó, mejor dicho, mucho el esfuerzo de la misma generación de chavos. Se mantuvo siempre una misma base del equipo nacional para llegar a su objetivo, siempre con buenos refuerzos. Recordamos el caso de Londres, la figura de Oribe Peralta, que terminó los Juegos Olímpicos como el máximo anotador histórico para la selección nacional en este tipo de justas. Destacado, yo creo, lo que ha hecho la generación de oro, como le podríamos llamar, de Londres 2012. Y están llamados, bueno, pues a refrendar. Yo no digo que el oro, porque lo veo bastante complicado, y ayer lo vimos en el duelo. Fiji te dio un primer tiempo en el que te complicó bastante la situación. Yo no me atrevería a asegurar un metal para la selección mexicana, y también considerando en este momento pues que vienen dos bajas durísimas para la selección. Oribe Peralta por fractura en la nariz, y también este jugador de Pachuca, Rodolfo Pizarro, que se fractura el peroné. Entonces, bueno, terminas goleando a la potencia Fiji 5-1, y tienes tristemente dos bajas que a mí me parece merman en gran medida las posibilidades de metal para esta selección, que, ojo, es la medalla de oro y el actual defensor en esta categoría y en este deporte. Y que se complicó demasiado el pase, ¿no?, con los resultados, el empate 3-3 entre Corea y Alemania. Alemania tiene 2 puntos, pero enfrentará a Fiji, así que bueno, pues lo ganará, tendrá los 3 puntos, llegará a 5, y Corea y México, que tienen 4, bueno, pues se van a disputar seguramente el otro boleto. Recordando que el empate pues le beneficia a Corea, porque Corea le ganó 8-0 a Fiji y México únicamente 5-1, es decir, 4 goles de diferencia. Así que México pues prácticamente obligado a ganarle a Corea del Sur para pues poder continuar este sueño de repetir por lo menos alguna presea. Dicho sea de paso, esta selección que no cumplió el ciclo y no cumplió el proceso, ¿cómo lo hizo su antecesor? Claro. Ahora Carlos Fierro y el Dedos López serán los dos jugadores que ocuparán las plazas dejadas por Oribe Peralta y Rodolfo Pizarro. No se puede decir que están bien posicionados para poder ocupar puestos de tal magnitud en el 11 del Potro Gutiérrez, pero bueno, es lo que hay. Ahora sí se tiene que decir, es lo que había, es lo que nos iban a prestar. Carita le está saliendo la factura a la Selección Nacional de Fútbol con las bajas de Oribe y de Pizarro. Pues a ver qué pasa, ¿no? Por lo pronto juegan pasado mañana,
justamente en este último partido contra Corea del Sur, y bueno, pues insisto, obligados prácticamente a ganar para poder pues pensar en un hipotético pase a la siguiente ronda y poder refrendar por lo menos alguna medalla. Hasta aquí llegamos con este programa de Zona de Juego. Gracias, Luis, Javier, Luis también. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Vamos a recordar, por supuesto, el resto de las medallas de México en la historia de los Juegos Olímpicos y también, por supuesto, pues el paso de los mexicanos y de los guanajuatenses pues en estos Juegos Olímpicos. Insisto, mañana tiene participación Eva Gurrola en el levantamiento de pesas, el día 12 Liliana Ibáñez, y también tiene su participación, por supuesto, Jorge Quiñones con la selección de voleibol. Y el domingo y el lunes tiene participación también el ciclista Nacho Prado en la disciplina de ciclismo de pista. Así que bueno, pues ahí para estar al pendiente de la participación de los guanajuatenses en Río 2016. Mi nombre es Omar Morales, a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos sus colaboradores le agradecemos su atención hoy y nos vemos el día de mañana.